Funegra, agradecer la presencia de las principales autoridades del gobierno nacional que nos acompañan en esta importante ceremonia, acto de colocación de la primera piedra del proyecto mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado en el complejo Sofra Tacna. Una obra con una inversión de 9.630.000 nuevos soles que se ejecuta aquí en el complejo Sofra Tacna con aportes del Fondo de Desarrollo Tacna. Bien, damos la bienvenida a nuestras principales autoridades. Doctor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la República del Perú. Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, Vicepresidente de la República. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Un placer estar nuevamente en la ciudad heroica de Tacna. Vamos a iniciar en unos momentos la primera piedra de este proyecto de agua para Sofra Tacna y zonas aledañas. Entiendo 5.000 familias se van a beneficiar con esto, lo que es muy importante. Pero necesitamos hacer que Sofra Tacna crezca mucho más. Aquí hay una pampa inmensa y está media vacía. Y eso se debe a que se pusieron restricciones en el Congreso pasado al crecimiento de esta zona, frenando posibles inversiones extranjeras aquí que hubieran generado un montón de trabajo. Y tenemos que facilitar que los comerciantes que están ahí afuera puedan vender sus perfumes, sus cosas que traen, que también se puso una restricción absolutamente innecesaria. Y yo le estoy pidiendo a la ministra, la doctora García, que vea esto porque no hay ninguna razón para esa restricción. Y después tenemos que traer más agua a Tacna. Hay dos alternativas: o entenderse con Puno y que pase parte del agua aquí, cosa que ellos no quieren, a pesar de que hay muchos puneños que viven aquí, hay que convencerlos de que cambien. Si no, lo haremos de otra manera. El gas va a llegar aquí, será gas bastante barato y haremos desalinización del agua con el gas que llega aquí. Esas son las dos vías. O sea, o nos dejan tomar un poquito del agua de allá arriba o si no, la traemos de aquí atrás. Así de simple la cosa. Y tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Martín Vizcarra estaba en Alemania con el ministro boliviano apoyando la construcción del ferrocarril que pasaría de Mato Grosso a través de Bolivia y llegaría aquí. Y hemos sido muy bien recibidos. Estamos trabajando en eso. Entonces es realmente con gran placer que voy a poner la primera piedra. Yo, la verdad, gobernador, yo no creo tanto en primeras piedras, ¿no? Yo creo en la última piedra, ¿no? Pero en fin, empezamos ahora y vendré a ver si funciona. Y tiene que funcionar, pero tenemos que llenar todo esto de fábricas, de depósitos, de usinas, de trabajadores. Entonces, vamos.
Invitamos al señor presidente de la República, al primer vicepresidente de la República, al gobernador de Tacna y al presidente ejecutivo de Southern para el acto simbólico de la colocación de la primera piedra en el proyecto de mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el complejo Sofra Tacna. A continuación, la foto oficial. Hermanos, ¡arriba Tacna! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.